lleve sus muchines, la carne de palito, sus muchines, vea, lleve sus muchines, 50 sus muchines. Nebra, ¿cuánto cuestan esos muchines? 50, 50 vale, 50. Yo quiero uno. A ver. No. No. ¿Qué se paga? Ay, negra desgraciada. ¿Cómo que desgraciada? ¿Cómo que desgraciada? ¿Qué desgraciada? Ah, negra. ¡Muchines, lleve sus muchines! Hoy va a ser nuestro día. Yo no sé qué pelear, otra noche que luchar. No entendí, me llevan ya, pero no me siento bien. Tengo que volver, no me dejaré vencer. Al menos contaré, no los dejaré llevarme. ¿Cuánto me da por esas cabezas? A ver, lamparita, yo por esas cabezas te puedo dar 5.000 sucres. Todo. ¿Qué te parece? Buena tu oferta. Ya, déjamelas ahí. Toma. Con este dinero me voy a ir al boliche a festejar con mis amigos y a ver a mi hembra Candelaria. Lamparita, ¿qué es esto? Hola, Agustina. ¿Se encuentra Candelaria? Sí, se encuentra. Pasa. Siéntate, Juan. ¡Candelaria, te buscan! ¡Más me! ¡Más loco! ¡Lamparita! ¿Qué pasa? ¡Todo bien! ¡Ay, Lamparita! Agustina, ¿qué pasa con Candelaria? Aquí estoy. Ven, Candelaria. Te ando llamando. Eres la hembra que todo hombre quisiera tener. ¿Ah, sí? Sí. Sabes que sí me gustan mucho. Tú también me gustas. Eres una mujer hermosa. Eres la hembra que todo hombre quiere tener. Ay, qué linda eres. Policía Nacional, buscamos a Lamparita. ¡Abran la puerta! Si no abren la puerta, vamos a tener que entrar a la fuerza. ¡Todos los... ¡Calla! ¿Quién de ustedes es Lamparita? Lamparita.
Lamparita ya se ha marchado de aquí. No se encuentra aquí. Así que, señores, por favor, retírense antes de que las cosas se pongan feas. ¿De qué están hablando? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está Lamparita? No sé. Reacciona, reacciona, tenemos que irnos. Escorpión, te tengo que dejar. La policía me viene a buscar. Estamos encima de la ciudad de Guayaquil. Me voy a extrañar mucho. Ya nadie me va a dominar. Yo voy a pelear. No me rendiré nunca, yo me rendiré. Oye, sí, oye, pero tenemos que realizar un ataque por un pegado. Ya, pues, ¿cómo lo hacemos? No sé, tenemos que esperar aquí, loco. Por aquí pasa bastante gente, loco. Maquillaje no más hay. Ve, zapatos, ¿yo para qué quiero zapatos de mujer? Sí, yo solo. ¿Qué más, mijo? ¿Tú qué? Soy la pareja. Yo vi como usted le robaba a mí. ¿Cómo así? Pues sí, sí. Pero no, nosotros verá. ¿Verdad? Te vamos a hacer algo, si nos sigues espiando, verá que nosotros no te hemos hecho nada a ti, así que nosotros no hemos hecho nada y No, tranquilo, sino que yo le vi cómo ustedes robaban y, ¿sabes? Me gustaría aprender de este oficio, quisiera estar como ustedes. Pero, ¿sabes? Mira, por aquí es la vida fácil, loco. Ah, ¿tú te gusta la vida fácil? Claro, a mí me gusta la vida fácil. Ah, pues loco, acá aquí no hay otros manos. Ya. No, mentira, loco. Estoy troleando. ¿Sabes qué? Para eso se necesita lo que es un poco de inteligencia, loco. Un poco de inteligencia y eso sin nada de zapado, porque nosotros ya sabemos después cómo nos jugamos. Tranquilo, mijo, que esas actitudes a mí no me faltan. Ya, entonces, así como viste, nosotros hacemos los atracos, pero en diferentes lugares. Claro, lo importante es que me enseñes el negocio. Ya, usted ya sabe que un agente de producción, un agente de los altos niveles, lo que no... Bien. Claro, pero eso es lo importante. Ladrón, pero honrado. Claro, mi amigo. Ya, sí. Mañana aquí mismo nos encontramos. Ya. Hoy sí, el tema que hace aquí, loco. Voy a barajarte de aquí. ¿Qué van a contigo? Voy a barajarte, loco. No, sabes que te quiero proponer un negocio, loco. Esta es mi zona, loco, ya. Ah, pues zona, siempre de nosotros. Para no pelear, te voy a proponer un negocio ya. Mira, ya sabes que nosotros hacemos la vuelta por aquí y queremos que tú seas parte de nuestro grandioso equipo. Ah, pues mi ya sabes, aquí mira, pásame la leña, aquí, Mico.
Para producir más, pero espérate que estamos esperando aquí a un man que tiene que pasar una prueba, loco. Ya, esperado, ya. Para la prueba. Ya. Ve acá, pisa por el show. Ahí. Claro, loco. Ya sé si yo digo no. Claro, te tengo una vuelta. Ya, pero tiene que pasar primero la prueba para que. No la prueba, no la prueba, a ver si. Ya, pero ya está hecho, va. Ya, vamos. Vamos por aquí, a ver, después le hacemos la vuelta. ¿Hay alguna mal parqueada por ahí? Claro, si es el éxito, mira. Uy, mira, mira, belleza. Mira, brother, vamos a ver a las putas. Vamos, vamos, brother. Vamos, vamos. Bienvenidos, zapatitos, pase. Ya me voy. Gracias.
Facundo Ortiz. Sí, hijo, soy el mismo. Te viste y calza. Lo que pasa es que me dijeron que usted necesita gente para trabajo y vengo a ofrecer mis servicios. No, hijo, no puedo. No puedo tener trabajo porque la economía está mala. Está mala, hijo, la economía. Pero ve, te aconsejo que vayas a la hacienda la Pompeya. Ahí sí vas a encontrar buena oportunidad de trabajo. Aquí no. Está mala la economía. Muchas gracias, mi don. Con gusto iré por ahí. No se preocupe, vaya. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Cómo podrían decir dónde queda la hacienda La Pompeya? Siga de lado, mire, allá queda la hacienda La Pompeya. No le falta mucho. Siga nomás. Muy bien, gracias. Sí. Trabajo, estoy cansada.
llama? Hola, mi nombre es Seria María. ¿Y el tuyo? Yo. Inocente. Allá, mucho gusto. Oye, te quería preguntar si algún día te podría ver de nuevo, no sé. Sí, puede ser. Puede ser que sí. ¿Qué te llevo con eso? Gracias. Ya, me va. ¿Dónde vives? Ahí, justo ya llegaba. Chao. Mamá, mamá, tengo que contarte algo muy importante. Dime. Pasa que conocí a una chica muy especial y quiero que forme parte de mi familia, que sea parte de mí y tengamos hijos. Está bien, hijo. Yo te apoyaré en todo lo que sea necesario. Pero me gustaría conocer a la chica. Sí, mamá, muy bien, te la voy a presentar. Ahorita me te la traigo. Ya hablé con mamá sobre nosotros, dijo que sí nos acepta. ¿De verdad? Sí, pero dice que te quiere conocer. Ah, sí, ¿cuándo me quiere conocer? Ya, si una vez es posible. Ah, ya, bueno, vamos. Bueno, deja ir a ver mi cartera, ¿ya? Ya, va. Ay, es tu mamá. Sí, ella. Mira, mamá, aquí está mi esposa. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mi nombre es Seria María, mucho gusto. Ya llevamos como ya unos meses, ya una vez la vi caminando por casa y por su casa. Ah, está bien, me caes bien. Eres una buena hija para mí. Muchas gracias, le agradezco mucho su confianza. ¿Sabes que tranquilamente me puedo casar con ella sin compromiso tuyo? Sí, tienes mi apoyo completo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos que retirarnos, ¿se cuida? Igualmente, luego. Nada. ¡Inocente! Voy. ¿Sabes qué? Mira, por tu gran desempeño durante todo ese tiempo, te has ganado mi confianza y te voy a aumentar el sueldo. ¿En serio? Gracias, gracias. Voy a decirle a mi esposa. Chao, adiós. Ya, gracias. No, vamos a hablar en la casa, sí, aquí no, por favor, aquí no. Aquí quédense ustedes, yo me voy.
¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡No! ¿Qué hicimos con el barato? ¡Estaba borracha! ¡Tú me emborrachaste! ¡No! ¡Yo te emborraché! ¡Yo te dije un trago y tú seguiste y seguiste que te ve mal! ¿Qué hice? ¡Ay, no! Se acabó mi matrimonio. Definitivamente se acabó mi matrimonio. ¡Mamá! ¡Nunca me hace caso! Ahora va a ver. Yo voy a lograr venganza. Pero me los va a pagar. ¡Eso no se olvida! ¡Ay! ¿Por qué? Mamá, escúchame, escúchame, maté a mi esposa. ¿Pero qué hiciste? Fue por la ira. ¡Corre! ¡Oye! ¡Tienes que irte! ¡Ay, pero qué he hecho! ¿Por qué? ¡Mi hijo! ¿Por qué mi hijo? ¡Ay, qué voy a hacer! Próximas investigaciones. Deténganlo, por favor.